De la mesa está servida. Le queremos decir que Julio está viniendo, terminó de trabajar. Chamuyo, ¿no? Total. El mobilero viene. Te transmite desde atrás de la puerta y dice: estoy acá buscando no sé qué topolazo. Tipo, no viene el mago. Es más, cuando entra se ve decir la cara. Sí, a bordo del palizo. Haciendo móviles de donde, aparte que te pone, viene y te chorea toda la nota, te dice todo, y ya está, te deja sin tema, te pone así la cama, se estaba con la brazada y dice, estoy acá, abajo de no sé dónde. Me voy a ir. Bueno, nos pueden seguir como siempre a través de Twitter. ¿Qué no viene? Perdón, sí. No, sí viene. Viene porque tenemos un invitado de lujo, así que va a venir. Tenemos al mago. ¿No sean mujeres? Al mago Alan Magic tenemos hoy. No, uno. De nuestro bando, es un machito como nosotros. Si no le sale el truco, lo boxea otro lado. Ahí está. Bueno, nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar. Entran al portal a la derecha, como siempre les decimos. Ventanita que dice seguirnos desde aquí. Van a la programación en vivo o a los programas ya emitidos. Como por ejemplo, el de Adolfo, el que meta la pata, sé feliz, solo nunca más. Noticias y algo más. Y quema y todo, la programación que tenemos. Bueno. Tenemos hoy comidita, que después cuando venga el invitado vamos a poner un poquito más. Hay que agradecer. ¿A quién? A la señora de Adolfo. A la Vichy. Un beso grande a la Vichy, que auspicia este momento la Vichy. Un aplauso. Gracias por acordarse de nosotros. Sí, mirá, vamos a hincarle el diente, como bien dice. La Vichy es mi cuadrito de Adolfo. Ahí está. Bueno. Qué pinturbia. ¿Qué tal, el tipo? ¿De dónde irá después de acá? No sé, yo me llamo la Vichy. Y ustedes miren cómo vine yo, Crotelli, así nomás. Yo vine acá, la mesa está cerrada. Lo que pasa es que yo trabajo todo el día, entonces ustedes no sé. Otro como Julio. Bueno, ¿cómo le fue esta semana? Al culo, pero ¿sí? Bueno. ¿Sí? ¿Pero acostumbrado? No, me fue bien. Bueno, está bien. Bueno, Adolfo, ¿todo bien? Yo no puedo decir lo mismo que dijo él. No. Que la directora me dice, me anota todo lo que tengo que decir. Después el censor me dice, no puedo decir esto. Claro, te envío a tachar. Me manda cosas, me manda Twitter. Me manda tweets. Bueno, yo muy bien. Tengo algunos problemitas con mi... Después vamos a hablar. Patricita Azul y lo resolvemos. Con mi equipo... con la computadora. ¿Ah, sí? Ya después vamos a hablar de eso. Pero después, ya fuera de eso, todo bien. Todo bien. Todo bárbaro. Los pacientes, todo en orden. Los pacientes mejor que nunca. Bueno. ¿Y María Peralta? Ya se fue. Ya está la delegación, ya está viajando. Ya está corriendo. Sí, sí. Ya inauguraron la Villa Olímpica. Sí. Pero hay un pequeño problema. Ya mira, ¿sí? Ya le metamos un beso a María, un beso grande. Y suerte, toda la suerte. ¿Saben cuál es el problema de la Villa Olímpica? No. Las camas miden 1,73 m de largo. Y el que mide 1,75 m, deja la pata afuera. Sí. Una locura. ¿Los basquetbolistas? Es por eso. No sé qué van a hacer con ese tema. Hoy estaban diciendo eso. Las medidas de la cama son 1,73. Chao. Que duerman cucharita. Y si no, que duerman así. Claro. Cucharita, ¿no? Sí. Así que bueno, pero ya se inauguró la Villa Olímpica en Londres. Londres 2012, el juego de las prohibiciones. A ver, ¿cómo es eso? No se puede ingresar a ver las competencias nadie que tenga camiseta con la foto del Che Guevara, por ejemplo. No se pueden ingresar con raqueta, no se pueden ingresar con la corneta esa, bueno, eso es bárbaro.
Creo que no se puede ingresar con pelotas, con cámara de foto. O sea, viejo, que no sé. Que compitan en la calle, para decir a la gente los cámara de foto tampoco, ¿en serio? Eso es lo que estaban diciendo también. Así que bueno, y los atletas siempre llevan su cámara para retratar ese momento histórico que viven. Así que no sé cómo lo van a solucionar. Ya por de movida el tema de las camas. Y obviamente que los que van a competir tienen que dormir cómodos. Claro, y ya. Y sí. Así que no sé cómo lo vamos a seguir de cerca a ver qué pasa con todo eso. Bueno. ¿Qué haría yo con los basquetbolistas? Sí. Me pondría una cama allí y el otro así. Claro. Entonces este apoya los pies en esta cama y te pone de frente. Claro. Y ya lo soluciona. La solución, ¿eh? Solamente no digo nada del tipo. Ah. Está bien. Ya te lo consejo que da y sí. Comenta la pata. Claro. Pero nada que ver. Más contento tocándose los piecitos. Vos estás pensando en los cama redonda. Pero vos estás tirando. Vos decís, ay, me toco los piecitos con aquel grandote, con el negro grandote. Lo estás diciendo vos, sos un profesional. Está bien. No, lo sugeriste. Sí, bueno, pasando a un tema más complicado, estamos acá en la ciudad de Mar del Plata, obviamente, sigue el conflicto pesquero. No hay vía de solución, no sé cómo va a terminar todo esto. La gente sigue sin poder trabajar, sigue sin poder cobrar. Hay mucha gente, lo digo porque tengo amigos que están en ese problema, se han ido a Buenos Aires a buscar trabajo porque acá hace más de dos meses que no tienen trabajo y no cobran. Así que es un problemón eso, ¿eh? Tremendo, y ahora se ha sumado el tema del corte de la Ruta 2, sí. Que bueno, se le está generando obviamente a partir de un reclamo que puede ser justo, eso lo analizo, yo creo que es justo, pero sí. Bueno, más allá de la cuestión política, poder analizarlo es como que nos excede. Sí. Pero bueno, toda la problemática que le está generando a los vecinos de la zona, ¿no? Sí. Bueno. No. Tiene que haber uno de los restaurantes, del puerto, la rotonda del puerto, de los tantos restaurantes, sí. Hay uno que está cerrado. Y seguramente, sí, porque ya no pueden afrontar el... Tal, igual tengo entendido que los empresarios importantes y todo ahí están pescando en otros lugares y bajando sus cargas en otros lugares. El problema es Mar Platense es local. Sí. Entonces, evidentemente, no vamos a hablar de incapacidad porque siempre suena a política la cosa, pero no hay una posibilidad cierta de que estas mediaciones o gestiones lleguen a buen puerto, ya que vale el ejemplo. Uh-huh. Están mucho haciendo discursos y la gente sigue sin cobrar, el puerto está paralizado en su conjunto, no solamente el sector pesquero, ¿no? Sí, sí, todo lo que tiene que ver con eso. Es una picardía, por eso el desempleo que hay. Claro, y bueno, nada, otra información fresca que tenemos, que bueno, fue reelecto Hugo Moyano al frente de la CGT. El compañero Hugo Moyano, que ayer en Ferrocarril Oeste dio su discurso, y bueno... Como tiene punta. Sí, sí. Y entre otras cosas, se está hablando que la CGT alternativa o opositora, como quien le diría, ya se está hablando de que quieren tomar el edificio de la CGT. Así que ahí se viene, muchachos, prepárense porque se viene con palo y todo. ¿Qué se cambió de vereda? ¿O ya no? Porque antes estaba del otro lado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue? No hay noticias y algo más. Claro. Me lo hablamos, lo veo siempre. Desde ayer hicimos un análisis con Cianzudo. Claro. Con acá con el sensei. Con Cianzudo. Con Cianzudo. No con Cianzudo, con Cianzudo. Y bueno, pero es cierto, en un momento jugaban juntos, también se sabe. Bueno, pero en realidad, me parece que como fuerza opositora, ha crecido. Es más, en uno de los momentos de su discurso, Moyano ya dijo que iba a empezar a hablar en términos políticos sobre el tema. En términos políticos, entonces significa que va a ir por los cargos políticos. Claro. Y uno no lo ve mal. Tampoco yo, obviamente, no tengo identidad con él, pero digo, si vos querés transformar la realidad, no puedes hacerlo desde otra perspectiva que no es la política. Mira. Entonces, ahora vienen las legislativas y si ellos ponen legisladores, ponen concejales, ponen intendentes, van a poder ir por el poder y poder discutir en términos republicanos esta disputa. Exactamente. Así que bueno, nos vamos a una pausa muy cortita, así ya está nuestro invitado esperando ahí para que lo hagamos. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, haga. ¿Vos sabés cómo se cortan las uñas? Con los dientes, en mi caso. ¿Viste que nos tampoco mirás? ¿Nos metes la pata? ¡Ah! ¡La agarré ahí! Sí, bueno, ahora vamos a poner un poquito más. Sí, los invitados que vienen viene ahora. Viene invitado y viene Julio, que ya tiene que estar por llegar. Julio le comentó. Sí, por eso vamos a prepararnos, viste, por la duda. Vamos a ver si trae algo. Si viene, no le vamos a decir nada en segundo bloque, lo vamos a agarrar en tercero, Julio. Está bien. Bueno, listo. Bueno, una pausa y ya venimos con más. La mesa está servida a través de www.trainingtime.com.ar desde Mar del Plata, en la República Argentina, para todo el mundo de habla hispana y, ¿por qué no?, para los que no entiendan, que nos vean comer. Qué sé yo. Ya venimos.
anuncie sus productos en Training Time TV. En Capital Federal, Argentina. 54 11 57 94 5025. En Central Mar del Plata, Buenos Aires. 022 3 4 7 3 7 9 4 9. Bueno, contanos, Alan, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué mago, ya te digo. ¿Qué trucos? Pero ah, aparte. No, ah, mago. Claro. Sí. No, no, saca todo esto y que haga aparecer más. Que aparece. No, no, que Pichi me mata después. Bueno, estamos haciendo las patrañas en Madariaga. Me estoy yendo a la periferia porque, bueno, acá Mar del Plata está un poquito... complicado. Sí, sí, bastante, bastante. Aparte de que viene toda la gente de afuera a trabajar ahora en las temporadas de invierno, no hay lugar para uno. Entonces, bueno, traigamos a... Al muñeco de moda, ¿viste? Así que ahí estamos. ¿Y cultura de acá? Y cultura de acá, tengo un espacio a través de la Biblioteca Naciones Unidas para dar clases. Estoy los lunes de las 18:30 a 19:30 para chicos y de 20 a 21 para adultos. El tema que por ahí, viste, la falta más promoción, ¿no? Claro. Sí, falta sí. más promoción, porque como... Pareciera que, que el estudiar no vende. Sí. Sí, sí, o sea, que vende otra cosa. Sí. No sé, es una época, tal vez se recuerde como la edad vacía esta, ¿no? Sí. Era tan... Y sí. No. Bueno, pero eso es una constante, ¿no? Que, o sea, a nivel cultural, en Mar del Plata está un poco dejada de lado, sobre todo para la gente que está todo el invierno acá. Sí, está aguantando el invierno. Haciendo el aguante, ¿sí? Claro. Está haciendo el aguante. En todos los ámbitos que tienen que ver con la cultura, con el arte, ya lo hemos hablado en esta mesa. Sí. Lamentablemente, el artista local se lo tiene muy, muy, muy de lado, se lo deja muy de lado. Y bueno, tiene que lucharle, remarle y te va a ir mejor afuera. Lamentablemente, me duele decirlo. Sí, sí. En el peor año de la Argentina, que fue el 2001, dije, me voy a Mar del Plata. O sea, me vine de Capital a Mar del Plata a poner mi granito de arena acá porque veía que no había magia. Sí. No había muchos magos en tope. Hay en el día de hoy 10 espectáculos de magia en teatro. Uno está acá y es mío. Sí. No tiene lo que tendría que tener. Pero también le pasa a Flavio Mendoza, porque Flavio Mendoza tiene Extravaganza, que es un exitazo, y tampoco tiene el auspicio, ponerle, no sé, de alguna empresa de micros. Claro. O algo. Pero viene el primero de afuera como con él, le ponen todo. Eso es lo que me está pasando en distintas áreas, ¿no? Buenas tardes. Apareció por arte de magia. Me he hecho desaparecer. Yo pensé que iba a ser el móvil de atrás de la puerta. Mirá, estaba en la esquina de Chacamar. Para mí que sintió el horror. Mirá. Qué linda esquina esa. ¿Qué, y vos? Bueno, mucha información, ¿te viste? Sí, recién dejé de trabajar. Bueno, ya les había avisado que andaba comprometido con los tiempos. Sí. Así que voy a empezar apagando el teléfono, porque si no... Bueno. Bueno, acá estamos con el amigo Alan, que nos está contando sus problemas acá en la ciudad de Mar del Plata para trabajar, que se tiene que ir a Madariaga para ver si puede hacer un no pesito más. Bueno, no es la tierra, ¿no? Es así, exactamente. Bueno, pero bueno, no importa, lo tuyo debe ser bueno, pero yo la verdad... Es buenísimo. Es buenísimo. Yo sé de magia. ¿Ah, sí? Una de las cosas que no te dije a vos, Leonor. Así que, si él vino a chorearme el espacio, amigo. Yo ahora después te voy a... Lo tuyo, magia es un milagro. Claro. Vamos a hacer un truco después, pero vamos a ver qué muestra. A ver, yo te digo la verdad, va con onda. No te me enojé. Yo, como a los políticos, a los magos no les creo una mierda. Así no. Yo creo en lo imposible, pero no en lo improbable. Mucha filosofía. Yo particular, porque por ejemplo, es imposible hacer un truco, sí. pero para mí es posible. Uh-huh. Ahora, lo que no lo podés probar, eso es lo que. Te jode que te rompe la bola para ver. Perdón, estoy un boca sucia hoy. Sí. Ese que dice, a ver dónde está la trampa, ¿por qué te la tiene la mano, la carta, dónde tiene la. El conejo, ¿dónde? ¿Viste? No te jodes ese tipo, porque siempre hay en un espectáculo uno pincha la pelota. Sí, bueno, y es más,
Bueno, pero el hecho de estar en el teatro pagó la entrada, a claro, no se interesa. Seguro. Por ahí el problema es cuando vos vas a una fiesta y está ese. El mala onda. Es que vos vas a cantarle algo y termina con cara de culo. Y que va a arruinarte el espectáculo. Claro. Sí, no, pero va a arruinar la vida de los demás también, seguro. ¿No? O sea, no solamente. ¿Cómo lo manejas eso? ¿Tenés una técnica? ¿Lo encarás primero? Yo creo que el canal marcial es lo que lo maneja. Uh-huh. El canal marcial mío que está adentro. Claro, porque él es profesor de artes marciales también. ¿Es mucha también? Sí. Qué bueno, qué bueno. Te deja así como no va a fabiar, todo, ¿viste? Impresionante. Te gusta la magia. Te voy a hacer un truco. Te voy a quedar con negro. Bueno, ya trompeamos a uno, podemos trompear a dos, ¿no es cierto? Bueno, Carlos Garrini, vamos a hacernos chapa. Garrini lo trompeamos, ¿no es cierto? Yo con él. Pero dale, digo, yo burra. Gimnasio de Bolsa. Ah, no, tengo que ir. Yo iba a pelear con las chicas. Sí, pero me arrebataste. Aparte, si son mujeres, por ahí están buenas, ¿viste? Me sientan cada cosa cerca. Lo digo por vos, ¿eh? No. Qué bueno. Che, contame, ¿estás yendo todas las semanas a Madariaga o cómo estoy, es? Estoy yendo cada 15 días contratado a un lugar que se llama Ouija. Ajá. Es un bar no tradicional porque me están sirviendo empanadas, locro. Sí. O sea, vos viste, si van a ver, sushi, nada, el tipo la tiene reclara en eso. Puso comidas todas regionales, pero nuestras, bien patria. Claro. O sea, damos un locro. El tipo se come un locro, unas empanaditas bien fáciles. Un vinito. Sí, sí, un vinito va ahí, después. Tiene cerveza, además. Uh-huh. Y parece un ambiente de disco sin ser disco. Mirá. Está muy bien ambientado, es un lugar, la verdad, muy digno. Y está cerca, no está tan lejos. Claro. Y la persona esta, con el socio, dijo, bueno, vamos a convocar un mago. Entonces hicieron un casting, gané yo la convocatoria. Así que, bueno, me puse a trabajar ahí cada 15 días. Una modalidad distinta. O sea, el espectáculo se llama su mesa, mi escenario. Entonces pongo mesa por mesa y lo voy haciendo distintas patrañas. Lo que pasa es que como no hay mucha costumbre de esto, entonces la gente lo ve y dice, claro, eso, o sea, no reacciona. Sí, sí. Puedes esperar que te aplaudan y no te aplauden porque se quedan, se tilda, claro, se tilda. Bueno, pero por ahí está bueno, disfrute tuyo, está bueno, claro. Sí, lo que pasa es que hasta que no vas a la otra mesa, claro, el otro está chispeando así, a ver qué pasa. Claro, no se tiene nadie, es medio tarado. Entonces cuando llegas a la mesa, y vas pasando de mes en mes. Después haces un número central, claro, de una performance de 10 minutos para que no sea tampoco denso. Sí. Y ahí coronas, ¿viste? Es algo bueno. Mezclas la magia con el humor. Sí, está mezclado. Sí, está mezclado. Está mezclado porque hay un paralelo entre van de la mano, claro. Sí. Sí, el paralelo más claro es la sorpresa. O sea, sí, que ahora las muñequitas, esas sí, cosas. Todo, todo. No, porque viste que el mago que baila, que si yo claro, lo veía sí, uno sí, conocido acá en el verano, también te hacía así, para allá, para acá. No, pues tenés que agarrar la muñeca naturalmente, si no, no puedes agarrar los vasos. Te sale. Después hay otro tipo de ejercicio. Vos también, mi hermanita rosa, con patita rosa. Hay algunos que sin ser mago de la muñeca. Sí, practicando. El otro programa te dije que te pintaba los labios y se me vino con camisita rosa. No me vas a seducir, mi corazón lo tiene comprado alguien. Así que bueno, ¿por qué no nos mostrás algún truquito para la mesa? Dale. Arrancó mal, dijo truquito. Sí, está bien. Está bien. Un truco, va. No, no, no. Yo te aclaro que si lo descubro lo mando preso acá adelante. Digo, ahí la teníamos. La cámara no miente. Mostrá la pelada, a ver cuánto va. Pelá, vamos. Que me hace una pregunta, ahora que estamos solos así entre nosotros, que no nos mira nadie. Es verdad, es verdad. ¿Por qué los magos siempre hay que mirarlo? No dejen que lo miren de atrás. Siempre adelante. Porque antiguamente el trabajo era de frente, claro, y detrás no. Fu Manchu, cuando arrancó en sus épocas, siempre tenía la gente delante y tenía gente detrás, que fue muy criticado, porque decía, pero escúcheme, detrás de menos truco. Eso voy yo. Ese es el tema. Sí. Y Fu decía, a mí no me importa, porque que me descubran 20 y se engañé a millones. Claro. ¿Se entiende? Ahora, el tema por ahí de que sea frontal es para que se disfrute más el efecto, no mágico, porque no pasa lo mágico hasta que sucede. Claro. Si no, no se entiende. O sea, por ahí alguien que se enganchó en este momento y dice, ¿quién es? Vendedor, es el locutor. No sabe que el mago Alan. Claro. No sabe qué es lo que hago. Hasta que sucede el efecto. Ese es el momento. Pero es de frente nada más que por eso. Pero ahora vas a ver que estamos de costado. Tenemos un espejo atrás. Claro, sí. Llama la atención que voy a llamar de mesa en mesa. Claro, sí, tengo gente atrás, de abajo.
Bueno, ustedes me vieron con los chicos. Sí. Me habéis visto un show con chicos, los chicos que te bailan encima. Son los peores cuando tuvo un beso. La tierra. Lo tiene ahí atrás, lo tiene ahí atrás, lo puso atrás, lo tiene. Es jodido, es manejar el público. El tema es lo que vos decías antes, que por ahí se complica cuando viene. Está ahí, te viene a provocar. Hay un punto más álgido todavía, que es el de la mujer pasada de copa. Lindo. No, para laburar lo peor. ¿Ah, sí? Es por una puede esperar. Sabés que no tenés que tomar, ¿no? Una puede esperar, porque yo, por ejemplo, se pasó. Experiencia. Si ese, bueno, no sé, estamos trabajando en una. ¿Se puede contar? No, esa. No, ¿sí? Contaste en el. No. ¿Es casado? No veo anillo el tipo. Está en pareja. Dale, contale. ¿Esto se corta en algún momento? No. Acá te mandan el choque, ¿ves? Ya salió al aire. Sí, acá se te corta la experiencia. Yo soy teor del mundo, que soy maraca. Pero vos, mientras no metas la pata, siga facturando. No discriminemos. Sí, bueno, y contanos qué pasó con el mujer. No, por ahí estábamos trabajando en una fiesta muy importante en Buenos Aires, que era la Embajada de Uruguay. Te imaginas que la gente, bien, pero hay gente que no sabe tomar. Entonces toma dos copas y se marea mal. Y está una mujer... Conozco una tal Leonor, perdón. De unos 60 pirulines, ¿viste? Que estaba ahí, que se tomó y se pasó. Entonces vos... Claro, 60, perdona, te corto. 60, mentira, tenían 30. No, porque tenía unos 60 pirulines, yo, pero te recontra cantado. Que ese olor a naftalina no lo podemos decir. O sea, vamos a hacer silencio. Claro, eso es de 60 para arriba. Sí, ahí está, 60 para arriba. Entonces, ¿quiere participar que esto lo otro? Cabecea, ¿viste? Ya no tenía reflejo. ¿Viste? Claro. Como un knockout que queda de dolor y mira, no sabe dónde está parado. Permitíme el anillo, cuando me permití, le saco el anillo para hacer el truco, ahí empezó a largar. No, me permití para hacer un truco. Claro. Cuando le saco, y te quedás porque, ¿cómo le contestás? Claro. ¿Cómo le contestás? Una situación violenta, yo pensé que era más cómica. No, ojalá fuera cómica, pero nos divertimos todos, ¿viste? Pero no. Viene y se te ponen agresivas, se te ponen duras y no podés bajarla como por ahí con un cristiano, ¿viste? Un cristiano es el flaco sentarte. Claro. Una mujer, ¿cómo hace? Maguache, ¿no? No podés hacer nada, ¿no? Le invitás a sentar. ¿Y sabes dónde se calmó con la desaparición del anillo? Le digo, bueno, mira, Tony, espera. Y se desorientó. Está ahí en el asiento, le digo, ahí al lado de tu marido. Cuando se fue a sentar, el marido la agarró. Claro, la ató. Claro, pero es muy complicado. Ese punto de ese es complicado. Porque un chico que se saca lo puedes manejar. Un hombre que se saca lo puedes. Una mujer pasada en copa es muy complicado. El otro día había, bueno, uno de los chicos de Miranda que cantaba, que tiene pánico, tiene un poco de pánico escénico. Hay muchos artistas que tienen pánico escénico, sí. La crítica, ¿no? Y decía que él se pone absolutamente mal, pero mal, cuando los tipos se ponen adelante y le empiezan a gritar cosas. ¿Y cómo lo contrarresta? Él, a contrario de cualquier ejemplo, con violencia, le canta más fuerte, grita más y por dentro los odia, dice. Al revés, ¿viste? Cuando vos en realidad te pones en positivo, le tratás de tirar buena onda, o tratás de convencerlo, de cantarle a la mujer o al chico, no, este lo odia, hijo. Bueno, le falta un trabajo también. Claro, le falta un trabajo, pero bueno, forma parte de su estilo, ¿viste? Falta un trabajo. Sí, pero le va a dar un bobazo. Sí, pero puede ser. Imagínate cuántos años de experiencia tiene que tener para manejar a la gente. Y mira, a mí el Aikido me cambió la vida en eso, porque yo era ¿Qué amenaza? Son amenazas. Truco bárbaro, yo tomo decisión de que el truco es bárbaro. Claro. Es más, no lo hagas si no querés. No, el Aikido es más bravo que el arte que somos nosotros especialistas, ¿no? ¿Qué es lo que somos nosotros? Taekwondista. Eso es más bravo. Joder, no, viste, eso te baja a tierra, claro. Porque decís, tengo que bajarlo, no estar agresivo. Entonces, primero lo pasás, el segundo tratás de ganarlo. Tiene la mano prohibida, aclaremos, la mano prohibida. Y tercero contestás. Claro. No, contestás, pero siempre verbalmente, la paz, la armonía. Sí, todo bien. ¿Te acordás de la película de Rulio, pero hace un dragón, cuando estaba ganando, te dice que quería pelear en el barco, y dice, allá en el bote, se baja en el bote y lo deja en el bote. Claro. No bajó. Ya está. Pero eso es genial. Eso me encanta, eso lo entendé. Encanta, pero es complicado. Bueno, patraña. Sí, ¿qué tipo de patraña? No sé. ¿Te gustan los juegos con monedas? Me encanta la magia, me encanta. No, decime. Me encanta la ilusión, lo que quieras, a ver qué ofrece. Eso es una buena. Permiso, ¿eh? Sí. Me voy a dejar engañar. A ver si. No. Te voy a descubrir, yo no sé por qué tengo acá que saber. Acá hay una combinación que utiliza Don René Laván, un gran mago de Tandil. Sí. Se llama Belleza y Asombro.
Corremos así, te veo, porque yo te voy a estudiar. Permiso. Yo te voy a estudiar. Bueno, ¿viste los de la tapadita que estaban en la costa choreando? Bueno, eso también es un poquito de predigitación. No querían pagar las clases, porque a mí me quisieron tomar clases. Bueno, yo les quise cobrar. Bueno, pero se la aprendí un día en el calabozo, no le metí, le digo, me vas a tener que enseñar más, porque no te puedo meter nunca, ¿viste? Me enseñó cómo era la pelotita que me pongo, que hacía así, la patada del vaso, la patada. Sí, sí, sí. Los giles, viste, perdían plata. Pero lo que pasa es que, o sea, todo lo que sea así para apostar, no. No, obviamente. De hecho, perdón, estoy como improvisando esto, pero no, me parece que vale la pena. Espera, para los que están en casa. Mientras para, no saquen un chaco, para no, los que estén en casa. Mira, acá tengo una tacita. Ahí está, mira. El de tiempo de café. Lo vamos a voltear por jugar la tapadita. Le vamos a echar al No. Me he dado cuenta que hace mucho que no me daba. Mira. No, pero vamos a... ese es un sorteo de pelota. Sí, sí, pero eso es para que vea la gente. O sea, esto para que la gente no se dejen engañar, señores. Así que bueno. Hazte cuenta que están en la costa y que los quieren afuera. Esta es la... Usted, con todo respeto. ¿Puede agarrar la pelota? Sí, sí, con todo respeto. La tenés blandita. Por eso no tengo hijos. Dame un trapo. Bueno, entonces vienen con el juego... Esa es más grande que la otra. Bueno, pero es más desafiante esto. Te vienen con la pelotita y demás. Usan dos cuerpos tres. Opacos, sí. ¿Viste? Y tres vasitos. Pero yo quiero que vea algo la gente, porque esto es en vivo, o sea, estamos uh-huh. acá. Quiero que veas esto. La pelotita está acá. Si yo te digo, ¿a cuál vas a apostar? Vos me vas a decir, obviamente, a la tacita. No vas a apostar nunca al vaso. Entonces vamos a separar. Y cuando separás, se hiciste el movimiento. Espectacular. Y ahí te quedó. Entonces vos jugás y perdés. Espectacular. O sea, si lo pudiéramos ver en cámara lenta, lo que sucede acá es que la pelotita va saliendo y va entrando dentro del vaso. Cuando el cuerpo es opaco, vos giraste, porque no viste ningún movimiento raro. Ahora, si vos ves que yo hago así, sí. ¡Ay, qué puta me cago! Claro. Yo en su momento, bueno, sigo estando ahora en funciones, tenía que probarle una estafa a los tipos. Claro. ¿Cómo le probás eso? Bueno, la estafa, claro, porque acá los fiscales, viste, con sumo respeto, mis amigos, los estudiantes de Derecho, ¿no? Que tenía que probarle yo que los tipos estaban estafando a la gente. La única manera de poder probarles era que no estuviera ninguno de los tres vasos. Sí. ¿Me entendés? Y no se lo podía probar nunca, hasta que una vez los enganché, porque... Se la puede meter en la mano también, ¿me entendés? Entonces, si yo le probaba que no estaba en este, viste que no se ven, sí. que no estaba ninguno de los tres, ahí sí lo podía voltear. Yeah. No, tenía que hacer un curso de mago para ganar. Claro. Entonces, ¿por qué nunca contrataron un profesional? Porque yo no sabía. Yo tengo mi tarjeta, vos me llamás, me decís, Alan, ahí te digo. Pero te aclaro que hubiese sido fantástico. Sí. Fantástico. Porque lo volteaba enseguida. Yo a él no lo obligo a apostar ahora. Claro. No hay la pistola. No, pero están los grupines que ven que él apuesta y que gana, y siempre lo ven ahí. Camisita rosa, corbatita, que está. ¿Por qué te caminando por la costa haciendo ser langa? ¿Viste? Por eso vos tenés las uñas como tenés. En vez de venir que te la corte un profesional, no, te la estás cortando vos. Claro. Te la cortás un profesional para cortarte. Es verdad, así como los pies. Esto se entendió, ¿no? Sí, perfecto. Estamos bueno. Esto es como para aportar algo a la gente y no. Un truco de mierda, pero. vamos al postalina. Vamos al postalina. Vamos al postalina, a ver. ¿Pero qué? ¿De apuesta o.? No, yo no tengo un sábado. Aparte, no puedo apostar, vos sé que me calienta apostar, te juego por el honor. No, bueno, por esto no pues es una... Claro, sí, porque aparte me calienta, siempre pide... Es una patraña de tanto, esto es un 8x8, un 9x8, sí. Vamos a mostrar acá, os voy a sacar el 8x8. Me dejo engañar, No, no es un engaño, eso es otra cosa. Estoy estudiando. Estoy en el jodido en ese que te va a romper la bola. ¿Viste? Relajate y goza, porque si no, no... El 8x8. Yo te invité a que lo agarres con el pulgar, el índice y el mayor de tu mano derecha. No me va a quebrar los dedos como... No, pero así. Que me siga, ¿no? Sí, sí, me revés. Ahí está, y agarra ahí. Pulgar, índice y mayor, ahí está. Vas a sentir una vibra. ¡Ah, la mierda! Ahí está. Me estoy calentando. Sí. No te muevas. Esto es muy importante. Yo te tengo que preguntar ahora. ¿Qué color y qué número es? El 8x8. Mostrá la cámara porque siempre la gente se engancha tarde. Mostrar... Este me va a cagar. No, fíjate también, por Dios. Ahí está. No, ¿viste el truco de las tres cartas? Que sí. Bueno, lo vamos a hacer con dos ahora. Así que pones el 8 ahí nuevamente. Este es el 9x8. Te voy a hacer algo que se llama switch. Switch es esto. Vas a sentir que entra la carta y te extiende por abajo. Ahí está. ¿Se sintió? Es poquito, bueno, es chiquitita. Pregunta matemática. ¿Puede ser, señor? No, sí. No me molesta. 9x8. 72. Es correcto, el número mágico. Permiso, voy a colocar ahí. Y ahora te voy a hacer de vuelta. Yo tenía que sumar con los dedos. La vibra,
Si yo te digo que con este movimiento te cambié el 8 por el 9 lugar, ¿me crees? No, pues el tipo está agarrando. Si ni en pedo. Es que no sé cuál está arriba ni abajo. ¿Cuál está arriba? Yo no estaba mirando. Bueno, no importa, después lo vamos a rubinar. Es correcto, es correcto. Pero si yo te digo que con este movimiento te cambié de lugar las cartas, ¿me crees? No. Ni en pedo. Ni en pedo. Ahora, fíjate, esto es muy fuerte, mira. Eso es realmente contundente, como la realidad misma, así que bueno, ya está. Dale vuelta. ¿Te vuelta la carta? ¿Está? ¿Y este qué se supone que? Algo así. ¿Está? ¿Y qué te la? Mírala. A ver, ¿se supone que esto es? Me cago. No te contrato ni no, no, no le ha gustado. No, porque me cagó. Jamás que diga eso, perdóneme porque no se puede decir. Pero ¿qué quiere que haga si me la me ha gustado, Leonardo? Discúlpeme. No, me cambió todo y todo. Me cambié el pelo y se puede. No hay reacción de la gente, después de otra cosa terrible. No, que vos sabés que la primera impresión, digo, ¿cómo aplauda? Pero es la primera reacción. Claro, te quedas como un carajo Luis. Está bueno, está bueno. El aplauso argentino es ese. Joder, no dicen qué habilidad el muchacho. Dice, hijo de puta, no, la verdad que de anodadado. ¿Viste? O sea, con la cola bajo el agua, anodadado. Claro. Es bueno, es buenísimo. Es bueno para la banda nuestra. Tiene que liberarse, ¿no? ¿Sabes que el tipo del sospechaba que la mujer lo engañaba con un policía? Y dice, ¿me estás engañando con un policía? Negativo. bueno, gente. ¿Me dejaste pensar? No, piense. Así que bueno, venga a llamar a Diaga. Vamos sí, a llamar. Bueno, no, primero van a maldad. Sí. Ah, ojalá. Ah, escúchame, recordad a la gente dónde vas a estar presentando el tema de Diaga. ¿Y cómo pueden hacer para ubicarte en Mar del Plata? Bueno, Ouija Bar en Madariaga, que esto está ahí cerquita de la municipalidad, no recuerdo bien la calle, creo que es Belgrano 750. Vos seguís la paticeña de una señal de luz ahí. Sí. Los viernes 23:30 horas estamos haciendo las patrañas de magia. La Biblioteca Naciones Unidas los lunes 18:30, 19:30 para los chicos, 20:21 para adultos. Y después en Trenquelauken voy a estar en la localidad. Me voy a la localidad de Trenquelauken porque no me voy a estar a Trenquelauken a hacer el espectáculo de Animal de Magia Kids para los chicos. Tengo una fecha que es el 26 de julio, las funciones a las 15 horas. Mirá. En el teatro de allá, que es una belleza. Sí. Una belleza, un encanto de teatro, así que bueno, nos vamos para Trenque. Mirá, qué bueno. Las patrañas por allá, y después el 11 estoy en el Teatro de Buenos Aires, la Sala Fantasio, el gran mago argentino, que está en Villa Devoto. Voy a estar haciendo mis funciones por ahí y después Dios dirá. Bueno, pasanos un teléfono para que la gente te ubique y un mail. Ahí está, tenemos el 0223-155-20-5760 y el mail es animaldemagia@hotmail.com. Bueno. Muy rápido. ¿Otra vez? No, pero después cualquier cosa lo preguntamos. Sí, malo, lo tenemos todos nosotros. ¿Y queda acá en el...? Obvio. ¿En serio? Bueno, sí. Porque te podemos ver acá en Mar del Plata. Ya sabía, obviamente, yo te conozco, he escuchado tu trayectoria y qué bueno sería. Empatá lo que vos mostraste. Bueno, le abrí la puerta a tanta gente, ¿no? A todos. Sí, seguro. Bueno, te despedimos con un nuevo... Yo, a ver, ¿cuál es un truco? Yo cuando era chico hacía este truco, sí. Suponele que era una moneda, ¿no? Sí. Yo hacía esto y la hacía desaparecer. Ajá. La hacía desaparecer, pero ahora no me sale. No me sale. Bueno, tenés que hacer mucho tiempo, era chico. Pero no me sale. frote, amigo, con fuerza. Ah, falta el soplido, soplá. Machu. Ahí está. Nada, nos despedimos y nos vamos a una próxima pausa y ya venimos con más La Mesa Está Servida. Gracias, Mago, ¿eh? Vamos. Un gusto. Nos vemos. Chau, chau.
Bueno, ya está, che, nos agarraron riendo, ¿no? Bueno, nada, tercer bloque, ya se fue nuestro amigo Alan Magic, la verdad que un mago buenísimo, ¿eh? Pero ya me intimidaron porque es profesor de aquí, de todas esas cosas, entonces que le voy a decir que le descubrí ya el truco. Te puso la chapa ahí. Claro, ya diste cuenta, pero no lo quisiste desenmascarar. No, la verdad que no me di cuenta, porque le manoteaba la carta como para que me la tuviera que arrancar. La verdad me la puso. Está bien. Che, bueno, contame, que acá está Julio, que yo no lo veo. Yo no lo veo, ¿dónde está Julio? Con la masita, vino y todo. Yo no lo veo, no lo veo. Para vos nada. Mirá con la pinta que está. Yo me voy a borrar con mi amiga de Perú, esa que le mando un mensajecito como es de Isabel, le voy a mandar el chat y Isabel voy a mandar. Taquio. Me voy de a donde se van a hacer los móviles del amigo Julio. Mientras la señora hace el programa. ¿Cómo son los móviles? Ahí está, mientras Mabel hace el programa, ¿cómo es? Entre amigas. Entre amigas, ¿no? Que conducimos nosotros dos o presentamos, no sé qué. Tenemos que hacer un entre amigos nosotros, ¿eh? Entre amigos, hacer un asadito. Y el tipo se va, yo te digo, Mabel, vos no te enojes, pero yo sabés que soy tu tía. Vos sabés que conmigo puedes confiar. Vamos a preparar una paella entre amigos. Ahí está. La próxima vez te ponemos esto, pero vamos a arreglar. Ya, en el próximo programa yo me voy a hacer móviles. Claro. Bueno, Adolfo, contá algo, a ver, contate algo. Que bueno. Menos de la rosa, lo que sea. ¿De qué? Menos de forma de la rosa, ya está. ¿Qué te puedo contar? Bueno, ya no, lo hemos contado. ¿De qué cosa? Un coso de poema. Yo poema o vos poema. Así. Ah, sí. Vos haces un poema y yo. Vale. Estoy contando, lo voy a cantar. ¿Ah, sí? Podemos hacer un dúo, ¿Cómo que no? Azúcar y pimienta y sal. Ah, ¿qué sal? ¡Esa! Salimos por los barrios. Bueno, sí, todo bien. Contento. Por ahora. Bueno. Las cosas me van bien. Me alegro. Los pies andan bien. Me alegro. Esos que andan del rengo por la calle no son pacientes míos. No, no. Che, bueno, vamos a contarle a la gente. Iba con mi hijo, viste, por la calle. Sí. Y venía una persona que venía rengueando. Ajá. Y era un paciente mío. Mira. Un paciente mío era. Mi hijo grande ya, ¿no? Sí. Le comenté a mi hijo, mira, ese hombre que va ahí es paciente mío. Ya me di cuenta, papá. Le cortaste hasta los pies. Bueno, tenemos novedad para la gente. Sí. ¿Sabés vos que tenemos novedad para la gente? Sí, claro, bueno. Sí. Estamos preparando, un lugar nuevo, un espacio nuevo que vamos a tener. Sí. Ya nuestro, el lugar es nuestro. Ya creo que la producción lo había adelantado un poco. Sí, algo dijimos. ¿No? Algo se dijo. Pero ya creo que la próxima vez vamos a estar desde ese lugar. Desde nuestro nuevo, lindo, nuestro espacio. Muy lindo lugar, sí, muy acogedor, muy... Antes que salte este, ¿viste? Antes que salte este. Vamos a hacer como no viene nadie a la carne de la trompa del elefante por la India, vamos, chica mía acá. ¿Me entendés? ¿Y cómo está? Está buena nadie, vos no sabés que está bastante buena. Pero total, este programa no lo va a ver. Un espacio muy lindo, muy nadie está buena, está pechugona, está atendible. ¿El hombre qué hace? El hombre dice, viste, cuando se calienta, me hace calienta. Me dice, dale. Yo no respeto a nadie, vos sabés que. Vos podés andar la trompa a quien quiera, que yo no me enojo, está todo bien. Podés subirla donde quieras. Claro. Ese día que vino a contar, se fueron tres minas solas a la India. A la India. A andar en trompa elefante y esta se vino con un negro, ¿sí era la historia? No, le tocó el negro por el elefante. Le tocó el ¿Cómo el elefante? Quiero más trompudo. No sé. Y después viene tarea y no viene después al otro programa. Te tarea después cuando apaga la cama, te manda donde quiera. Che, bueno, no, No, disculpame. Que ya nadie de nuestra propiedad, los masajitos, ¿cómo es? Tailandeses, guarda que es una profesional de verdad. Sí, sí. No puede ir con cualquiera, nosotros lo vamos a andar cuidando a nadie. Gira y a cualquier lado, como yo me voy también. ¡Epa! ¡Epa!
partera. Saludos para... Y apunta con el dedito y todo. ¿Eh? No, no, saludos para esta chica de Chile. ¿Quién es? Yo le mandaba saludos. Una chica, una colega mía de Chile. Mirá. Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, está buena, pero ella sabe. Está buena. Está buenísima. Ah, saludos. Ya voy para allá, haciendo atender los pies. Ando con un dolor. Bueno, no. Buenísimo. Y a raíz de. Mira, sí. No me acuerdo el nombre, ya me va a salir. A ver. Pero Vázquez el apellido. Eso sí. Bueno, Vázquez es el apellido. Pero no, no, muy rica chica, muy bonita. Le mando un saludo. También a otra chica, Marcia, de Ecuador. También una amiga, una colega amiga de Ecuador, que también mira el programa, también nos está mirando. Marcia, un saludo para vos, muchos besos. Ahora, anda medio nervioso, se le rompió la compu, ¿viste? Entonces, claro. Está como loco. Porque yo viajo también. Claro, y bueno, ya vamos a viajar. Volveré a ser millones, dijo. Che, bueno, y a raíz de que estamos preparando un nuevo lugar, obviamente se van sumando programas, ¿eh? Vamos a tener un programa de cultura, vamos a tener un programa que ya lo habíamos hablado, pero ya lo estamos terminando de definir con nuestro amigo Alan Magic, va a tener su programa de magia. Bueno, ya arrancamos con nuestro programa Panorama Marcial, dedicado a las artes marciales y deportes de contacto. ¿Quién lo conduce? Yo. Wow. Yo no puedo hacer otro programa más. ¿Eh? ¿Cómo no? Porque si no me voy a cruzar, Tengo oferta, Tengo una oferta ahí de... ¿Sí? Sí, te podés agregar al del mago, el programa del mago. Por ahí, no, sí, no, voy a... sí, más vale que sí. Y él te explica cómo es la moneda. Claro. Bueno, voy a ir un día. Para engancharlo. Sí, pero me quedo con lo de Kido, porque estuve a punto de descubrir si era, me quedo recaliente. ¿Viste? Che, bueno, nada, y se van sumando, obviamente, así que para toda la gente que ya nos estaba pidiendo este tipo de programas, ya vamos con todo. Y Mabel, que ya está con su segundo programa de Entre Amigas, o su tercero, su tercero ya. Tenemos el servilletero, tenemos el porta dulces. Y tenemos qué? No, pues no sale. ¿Y cómo no va a salir? Y ¿y qué otra cosa tenemos? Fantástico, eso es para nosotros. Nosotros vamos a proveer los materiales para Gancita, un cincorcho. No, era con tapita. No lo vio, él estuvo de Pepe, no lo viste, no. Era con tapita de una bebida espirituosa. Claro, ahí está. Bueno, ahí tampoco lo vio, mirá la cara que tiene. No vio, no ve los programas. ¿Viste? De tapita de podercillo, tú sabes lo que dijiste. De Gansi y de Sinsano. Nosotros tenemos que tomar un montón de Gansi y un montón de Sinsano para que Mabel haga mucho juego, y después vamos a hacer magia. Para el día del niño. Tapita. Tapita, la dama. Nosotros vamos a hacer un programa juntos los dos. Ahí después de hacer eso va a salir. Che, bueno, no. Les quiero comentar a Julio y a Adolfo. Nosotros ayer en nuestro programa estuvimos. Se nos ocurrió en conjunto una idea de hacer. Si llegamos para el Día del Niño, bien, y si no, no importa, que Juntos por Todo organice, como si fuera una maratón, 24 horas transmitiendo en vivo, para que la gente pueda donar alimentos, juguetes para los chicos, y a fin de colaborar con comedores o con quien necesite. Estamos reflexionando las 24, por ahí de 12 a 8 la dejamos de loca, ¿entendés? Le damos uno de esos insanos y la dejamos tan anita, eso lo hacemos chismes. Seguir con el tatete. Claro. A Mabel. ¿Vos te imaginás a las 4 y media hablando de las patas y todo eso? No, yo no. Yo en el corte te digo, una amiga de corazón, porque hace un personaje en la obra de teatro que hace loca. Ah, mirá. Entonces por ahí la que hace el programa de la noche es la loca. Claro. Hay que ver cuál es el personaje. Claro. Que no se le mezcle. Un día la vamos a filmar cuando nos autoricen ahí en la clase de teatro y la vamos a... Ahí está. Che. Bueno, entonces la idea un poquito era esa. Hay que pulir un poco bien la idea cómo sería, pero... Estaría piola hacer como una maratón transmitiendo en vivo y en directo las 24 horas y juntando... Buena idea. Yo la semana que viene, no sé cómo lo va a tomar, sí. Me voy a Tecnópolis. Ajá. Voy a salir de allá, si no le molesta. Es la semana que vino, que no lo creo, un retiro espiritual. Sí. Pero yo puedo venir igual. Porque yo me. Yo voy a estar allá. Vengo igual. Para vos. Un retiro espiritual, digo, tengo un compromiso con la gente de Train Time. Tengo la posibilidad de ir. Estoy haciendo un trabajo allá por otro trabajo que hago. Sí. De estar ahí, voy a estar haciendo un trabajo y viene la posibilidad de.
de ver todo y por Mirá. Supuesto voy a traer todas las imágenes, todo lo que pueda traer. Buenísimo. Y si no, obviamente, si, ¿cuándo vas a estar el viernes? Creo que me voy el miércoles que viene. Bueno, pues mandar la galletita y vuelvo. Si llegas a estar el viernes, por capaz que salimos por el radio. Por ahí podemos salir el viernes o mando material, vemos cómo lo manejamos. Dale. Vemos noticias y algo más, y luego. No, algo interesante que decir. Sí, pero ya de cámara web tenemos para ir, así que calculo que sí. Si me dan los tiempos para que el viernes que viene, si no, bueno. Y más a ver qué pasa con Mabel. También bien. Va a buscar materiales, tapita va a buscar para su familia. Porque queremos hacer programa nosotros con. Claro. Che, bueno, nos vamos a una pausa, ¡Cortita! Me salió. A ver. Me salió el nombre de la chilena. ¿A dónde lo tenés? ¿Qué se paró? ¡Claro! No lo advertí ese saltito. ¿Estás bien? ¿Karen cuánto? Linda, Karen Vázquez. Karen Vázquez, ahí de Chile, un beso grande, ¿eh? ¡Oh, Karen! Salió de ese. Che, bueno, vamos a una pausa. Pensé que fuiste soldado, eso sí. Bueno, una pausa y ya venimos. Anuncie sus productos en Training Time TV. En Capital Federal, Argentina. 54 11 57 94 5 025. En Central Mar del Plata, Buenos Aires. 0223 47 37 949. Servida quedó poco, Adolfo. Vos tenés que decir de la bichi que se haga un tropión nomás. Yo quería decirte que era una cosita de ella, pero me está de amenazar. ¿Sí? No, una pavona, una pavona, una pavona. Si me dijiste que te voy y te lo traía nada. No, yo no dije que no hay nada. Yo dije que vos no venías. No hay nada. No venías. Todavía no soy consciente porque viste la mesa, no aportaste nada más allá de esta rubita galletita. Te vas a comer la galletita. No, no. Entre los basquetbolistas y yo. Claro. Le quiero agradecer, entre todos, ¿no? Queremos agradecer a Nadia Camelia, nuestra amiga, nuestra masajista tailandesa, ¿eh? Amiga de acá. que ha tenido la gentileza de atender acá a las patronas. ¿Se acuerdan que decía la patrona? Sí. La patrona suya, la patrona mía, que estaba desarmonizada. Claro. ¿Saben ustedes una pastillita azul, si de una fil, no es propaganda? ¿No? ¿Están desarmonizadas las mujeres ustedes? El corazón se puede. Qué bárbaro. Claro. No se pueden hacer este cosito de la golosina, servilletero. Porque no está detenida. Nadie hace 10 cuidados de la mujer. Había de todos los colores menos la que yo precisaba. Claro. Vamos a hacer un programa con la señora Delba, un programa que tenga que ver con hacer a así juguetitos y esas cosas. Claro. Juguetitos. Para guardar cosas. Che, bueno, voy a recordar a la gente, Nadia, dónde la pueden encontrar, Si bien están viendo ahí el cartel. Cuando no anda por la India, la trompa del elefante, la claro. Encuentra en dónde. ¿En dónde? Al 154-984-778. Y si no, al mail, veré que no veo, naca-58@gmail.com. Exactamente. Muy bien. Cada vez veo menos, viejo, por eso estoy desarmonizado. Yo también. No veo. A ver si en vez de la cama te sentás en la trompa del elefante. Claro, guarda, Ahí está Julio desde el móvil. Julio desde el móvil, estoy acá en la esquina. Atento. No, ahí está. El viernes que viene yo también me hago claro. Móvil de eso. Después aparezco igual, digo, llegué, me tomé el avión. Che, bueno, ¿qué más tenemos para comentar? Ah, bueno, hablando del tema de que estábamos hablando recién, de hacer como una maratón o algo así, solidario,
Obviamente organizado por 30 en Televisión y Juntos por Todos, ¿eh? Vamos a ver de conseguir un lugar, un lugar que se pueda, que al que puedan ir artistas marplatenses, deportistas, todo el que tenga algo para comentar de distintas actividades, y que nosotros hacemos la nota a cambio de que lleve un alimento no perecedero, algún juguete para los chicos, algún tipo de esas cosas. ¿Te parece? Así que bueno, vamos a ponernos en campaña con eso. En ese tema, ahora en la Feria de las Colectividades, sí. Solidaria va a ser algo similar. Exacto. La gente que vaya a la Feria de las Colectividades van a estar la gente de Red Solidaria, que van a recibir alimentos no perecederos para los comedores de la zona. Sí, sí. Y bueno, la Feria de las Colectividades arranca hoy, justamente. Claro. ¿Eh? Hasta el 29. Hasta el 29, sí, sí. ¿Hay algún stand de Perú? ¡Epa! Capaz que viene... No, en casa de chile. Que me quedé yo con hambre comer ceviche con leche de tigre. ¡Epa! Y sí, ¿sabés? Me dio la receta. Ceviche con leche de tigre. Hay que desconfiarle por la duda. Hay que agarrar el tigre para sacar el leche. Ah, no, guarda, No sé cómo... No está agarrando... Sin quedar arañado. No está agarrando para tu lado. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo yo se... tomé leche de tigre. Mira, le corta las uñas primero al tigre. Él sabe cómo es, por eso te dice que cortaste las uñas. Por eso dice que cortaste las uñas. No, 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 leche hay leche de pantera. Ah, leche de monja. Leche de monja. No tengo religioso ni político, se trata en esta mesa. Qué marco, ni religioso, ni político, ni de fútbol, eran las reglas principales. Claro. No, no, ni mujeres tampoco. De hecho, así se llama. Dejate joder. Sí, hereje, hereje. Van a arder en el infierno. Como el obispo ese que se fue de joda. Sí. ¿Sabes qué pasó con el obispo? Un ganador. Mira, se lo está cayendo el del cielo. Se fue a Cancún ahí con el chichi. Renunció. ¿Y se casó? No, renunció y después que renunció, ¿qué pasó? La mina lo dejó. Ahí se vio en versito y todo. Y ya lo había dejado antes. Le gustaban los obispos. Claro. Se han buscado los obispos. Ya estoy excomulgado, ya chicas. Así que fue la historia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero... Se quedó sin la hostia. Andás a ver los problemas que le habrá traído a ella. Sí, sí. También. Pero no era divorciada, me dijo que hago de mi con. Sí, pero viste por ahí el entorno. Claro. Claro. Y un obispo, no cualquiera. No cualquier cura. No cualquier cura, no obispo. El tipo iba para cardenal. Claro. Lo voltearon. Ya estaba unos cuantos peldaños. Pobre hombre, no, pero él no renunció a ser sacerdote, renunció al obispado. No, renunció a ser sacerdote, me parece. No estoy seguro. No sé bien. No renunció al obispado. Sí, renunció, pero no sé. Creo que renunció al obispado. No estoy seguro tampoco. Sí, sí. Vamos a averiguar las noticias y algo más. Exactamente. ¿Sí? Pero me parece que renunció al obispado y no al sacerdocio. Uh-huh. Que bueno, ¿quién no ha sido pecador en su vida? No, a ver, vos. Yo siempre he sido un santo y soy de San Lorenzo. Mira, ¿qué tal? Y casi se fueron a la vega. Sí, el ex monaguillo, ¿qué tal? Sí. ¿Viste? ¿Qué me cuenta de Tinelli que quiere ser presidente de San Lorenzo? Ah, ahí vamos para arriba ahí. Sí. ¿Va a poner unos cuantos billetes? Sí, claro, ¿listo? Ahí vamos para arriba ahí. Sí. Soñando por mantenerse en nada. Soñando por jugar. Soñando por mantenerse. Y bueno. Está la hinchada ahí. Che, bueno. Esto se está terminando la comidita, se está terminando las masitas. Ahora viene un café, unos mates, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Así que bueno, nada, ¿algo más para comentar? Sí, de la Reserva Ecológica del Puerto desapareció el trámite donde estaba. Se perdió. Epa, ¿cómo está? Claro, había presentado un recurso la gente que estaba en ese tema para que no se siga avanzando sobre la reserva. Uh-huh. Y fueron a La Plata y se perdió el tema, o sea que la obra sigue. Se perdió el expediente. ¡Qué casualidad! Claro, y ahora le reclaman a la municipalidad por el expediente 11.723 para que tome cartas. Que se perdió también. Y se va a perder. Ah, la municipalidad, claro, que también. Dice, aprovecharon los dos puntos. Claro. Ahora ya está resuelto, sí, creo que le dieron una. Bueno, en Salta le dieron la llave a la ciudad de Salta, no sé qué hicieron, no sé, ¿ah, sí? ¿No enteraron en esa? No. Señor intendente, mi saludo, mi respeto, mi corazoncito, mi cuadrito de amor, le dieron una como la llave de Salta, la bienvenida, no sé qué, en Salta. No fueron todos los salteños la mía. No, pero onda.
Vos sos político, ¿no? No, ni loco, ni loco, ni quiero serlo. Mira, a mí por los bigotes me hace acordar al político. No, mira, no tengo pasado yo. No soy político, esa es la tendría que haber sido político. De alto rango. Tendría que haber sido político, ahí. Por eso la amarré, nunca más en mi vida. Vamos. Bueno, Adolfo, ¿algo más para comentarnos? No, por ahora no, ya la... Tengo algo preparado para el otro programa, sí. Que ya lo van a conocer. Muy bien. Pero le tiro así nada, no quiero decir nada. No diga nada entonces. Me queda una cosa que voy a hacer de pasada, sí. Ya que me voy de viaje. Ahí está. Voy a visitar, recién se está armando el edificio. Sí. La Academia Nacional de Bomberos. Van a ser un edificio que lo comenté la semana pasada. Sí. Y bueno, voluntarios, ahora, bomberos voluntarios. No, no, van a ser aparentemente profesionales. No, no, porque digo, policía tienen en la Juan Bucetich. No, esto es nacional. Donde van a ser, está sobre la ruta 2 enfrente al autódromo de La Plata. El otro día fui, sí. Pero como había llovido, la obra, no había nadie en la obra, estaban nada más que los que cuidaban y no pude tomar claro. Hacer nada. Pero está, me parece una buena, va a ser un cuerpo profesional, calculo. Así que bueno, cuando venga la otra semana ya vendrá más concreto de cómo es el tema. Buenísimo. Bueno, Gustavo. Nada, listo, que tengan paz. Bueno. Paz y armonía. Así que no venís a gimnasio de boxeo. No puedo. No sabía, en serio, no sabía que era ahora. No arrugué nada. Se tengo el pintalabio todo en la camioneta. Como el robot, claro. Los tanco alto como Tinelli. Yo le dije a la chica que iba a jugar para boxeo. Me arrebataste, sí. Ya veo que me trae una foto, una perra impresionante. Esa que se confunde de 40 con 60. Claro, esa. Ahí está, se te cargo. Está, como Claudio María Domínguez, se te cargo. Decir, claro. Lo que se ha dicho anoche, yo ya organizaba las cosas para poder ir allá a pintarme los labios. ¿No, Nadia? ¿Vino Nadia? Por lo menos. Me dejó recaliente el mago y me dejó recaliente vos. Hablemos bastante, ¿viste? ¿Por qué no va a Nadia? ¿Por qué? No, digo porque ya que no está. Así, cuando viene me intimida, ¿viste? Me saca pecho acá y me intimida, ¿viste? Mira cómo la curó. Pero después va. ¿Viste? Drita, no, yo no vengo ni loco, me va a agarrar otra espada. No, está todo bien con Nadia. Nadia es amiga mía. Sí, ya sé que sos bastante buchón de ella. Yo le miraba la delantera, Nadia, vos me decías, ¿viste qué buena está? Sí, nada. El sote me decía, me mandaba mensajecitos de texto, ¿viste que está agradable? Sí, que no escuchas, si va a estar a casa, ¿ves qué? Porque él se hace el pícaro, viste, y él te pegaba así por la mano. Se va a hacer a nadie. Che, ¿qué le sale esto? Hoy más tarde. Interesante, señora, por más que le guste andar la trompa del elefante. Claro, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Y se quedó de lado? Porque le dolió ella la trompa. Ella la comenzó. Me fui a andar en la trompita del elefante y me vine con un negro, dijo. Claro. ¿O no? Hay que ser valiente. No sabemos qué va a pasar después de esto, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, che. A la banquina. Ahora viene la puerta del estudio para los dos, pero yo estoy que... Bueno, nos vemos el próximo viernes a través de www.trainingtime.com.ar. En esto que es la mesa está servida, así que muchachos, buena suerte toda la semana. Nos vemos la próxima, ¿eh? Chau.